Hay cárteles electorales pegados por todo Irán, pero esta vez pocos llevan la foto de los candidatos. En este, se ve al líder supremo depositando su voto, una forma de llamar a la gente a votar por cualquiera de los candidatos aprobados. Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes no tienen intención de participar en los comicios. Se trata de las primeras elecciones parlamentarias tras meses de protestas en el país, tras la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años detenida por no respetar supuestamente el estricto código de vestimenta iraní para las mujeres. También hay críticas contra el régimen, tras años de inflación y problemas económicos debido a las sanciones de Estados Unidos. Como en las anteriores elecciones, la mayoría de los candidatos reformistas fueron descalificados. Pero algunos de los votantes dicen que quieren sufragar para mostrar unión, especialmente en un momento de creciente tensión en la región, en referencia a la guerra entre Israel y Hamas. Si nuestros enemigos ven que el gobierno cuenta con el apoyo del pueblo, no se les ocurrirá poner sobre la mesa la opción militar. Teniendo en cuenta los eventos que están ocurriendo en la región y también las amenazas de los enemigos de Irán, la participación del pueblo en las elecciones neutralizará todas estas amenazas. Las autoridades han aprobado un número récord de candidatos, más de 15.000, con la esperanza de que la gente vaya a las urnas este 1 de marzo.